Hello, good evening to everybody. Can you hear me? Hello, good evening. Hello, good evening, hi, teacher. Hello, evening. How are you? Good night, teacher. Good night, good evening. Welcome to this video conference. How are you? You feel good? Everything is okay? Good. Okay, excellent, really good. Good evening, Stephanie. Welcome. Well, first of all, we are going to start working on one exercise. I remember that yesterday we're discussing we are working on an activity based on the usage. You remember? Yeah. ¿Cuántos de ustedes recuerdan pues la actividad que estábamos desarrollando ayer de la sopa de letras? Mi teacher. Ah, ok, excelente. ¿Han completado la actividad? Yes. Excelente. Vaya, muy bien. El día de hoy, pues continuando así, con lo que es el desarrollo de este curso, en este módulo, vamos a dar inicio a la sección número 5. En la sección número 5, nosotros tenemos como nombre del módulo, Tell Me About Your Family, o traducido del español, cuéntame acerca de tu familia. Bien. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Creo que tengo muchas pestañas abiertas aquí. Un segundo. ¿Pueden observar ahora la pantalla? Yes. 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 Excelente. Vaya, la lección nos dice lo siguiente. El Energetic nos dice lo siguiente. En esta lección, los participantes, en este caso ustedes, serán capaces de escuchar una conversación acerca de familiares usando el presente continuo. Bueno, el objetivo principal de esta lección va a ser identificar, tratar de comprender un poco expresiones que se utilizan haciendo uso del presente continuo. Vamos a discutir un poco de eso, vamos a trabajar sobre este tiempo, esta oración en ese tiempo. Ya les voy a ir explicando un poco cómo pues, nosotros construimos este tipo de oraciones. Creo que algunos tal vez ya lo manejan, otros no, pero vamos a hacer un repaso de ello. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con el video. El video se titula Asking About Your Family. Prestemos atención y luego pues voy a desarrollar la clase sobre el presente continuo. Are you ready to talk? Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, aquí tenemos la conversación. Creo que todos la lograron escuchar. ¿Sí? Yes, yes. Vaya, de acuerdo. Vamos a desarrollar en esta oportunidad esta conversación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña dramatización pues de lo que hacen ellos.
Lo que significa, pues, que vamos a practicar un poquito ahorita el speaking. Ya escucharon cómo se pronuncian algunas palabras, y pues con eso veamos a ver cuánto recordamos. ¿Okay? Vamos a ver, voluntarios. Necesito dos voluntarios. Mi teacher. Ok, excelente, don Julio. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más? Y Yancy, excelente. Vale, muy bien. Aquí, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestros nombres. En este caso, don Julio va a tomar, pues, la conversación de Rita y Yancy va a tomar la conversación de Sue. ¿De acuerdo? ¿Qué? Sue. ¿Qué, teacher? Excelente. Vale. Adelante, don Julio. Tell me about your brother and sister, Sue. Yancy. ¿Sue? Recuerde, ella se llama Yancy, porque vamos a utilizar los nombres. Oh, okay. Yancy. Okay, yes. Sorry. Tell me about your brother and sister, Yancy. Well, my sister worked for the government. Oh. What does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet him? I meet them. Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. Your brother? He's traveling in the Amazon. Very good. Finish this year. I can hear it, teacher. Teacher, su micrófono. Ok. Gracias. No, le está diciendo a don Julio que excelente, excelente, ok. Y a Yancy también, excelente. ¿Sí? Thank you. Bye. Thank you, teacher. Thank you for the opportunity. Ok, sir. We're going to be doing this conversation. Vamos a ver si alguien más quiere participar con la conversación. Recuerden que esta actividad es como para generar una práctica. Benjamín, veo que usted está interesado. No sé quién más. ¿Quién más? ¿Quién más le quiere acompañar a Benjamín? ¿Su nombre, Miss? Silvia. Silvia, ok. Entonces, Benjamín, ya la basura, ¿no? Usted va a tomar el rol de Rita y su compañero va a tomar el papel de Sue. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. ¿Está lista, Silvia? Claro. Vaya, excelente. Tell me about your brother and sister, Silvia. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Muy bien, excelente. Sí, excelente. Muy bien. Gracias, Benjamín. Silvia, gracias. Bien.
En esta conversación vamos a pasar ahora a la parte lo que tenemos pendiente, el desarrollo del presente continuo. En esta conversación nosotros vamos a encontrar ciertas expresiones, como por ejemplo, she's working, ¿ok? Otra expresión que tenemos por aquí es she's not working, que en este caso sería como el negativo, y he's traveling, son expresiones que se utilizan en una conversación haciendo uso del presente continuo. Ahora bien, ya vamos a ver poco acerca de este presente continuo. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Voy a colocar ahorita una pizarra. Vamos a ver por aquí. Vaya. Vamos a estar trabajando nosotros este tema del presente continuo. El presente continuo, para comenzar, tiene tres formas. Como lo tienen el resto tiempos en inglés. Estamos hablando de oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Tres formas, ¿sí? Vamos a comenzar con lo más básico. Las oraciones afirmativas. Vamos a escribir aquí affirmative. Y veamos, ¿cómo construimos nosotros una oración afirmativa? Vale. En este caso, nosotros vamos a utilizar una estructura estándar en la cual pues vamos a mantener como una pequeña fórmula, lo vamos a llamar así, fórmula para construir oraciones en presente continuo en su forma afirmativa. ¿Cuál es esa fórmula? En una oración afirmativa, vamos a utilizar nosotros el subject. ¿Qué es el subject? Ah, el subject es el sujeto de la oración. Seguido de eso, vamos a utilizar nosotros el verbo, una conjugación del verbo to be. Vamos a escribirlo de esa manera. Una conjugación del verbo to be. Luego de eso, nosotros vamos a agregar un verbo, the main verb, pero a este verbo va a sufrir un cambio. Este verbo le vamos a agregar un ing o un ing. Seguido de eso, vamos a utilizar nosotros un complement. Ya les va a aparecer en la pantalla. Aquí. No sé si ya lo pueden visualizar en sus pantallas. ¿Sí? Yes. Vale, excelente. Yes. Muy bien. Vamos a alargarlo para que se vea de esta manera. Bueno, esa sería una fórmula bastante completa para expresar una idea en presente continuo. Ahora vayamos a contextualizar eso. Veamos ejemplos de cómo formamos nosotros oraciones con este tipo de fórmulas. Primero, sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Saben qué es un sujeto? Yes. Vale, ¿qué es un sujeto? I, you. Ah, muy bien. Ahí estamos mencionando nosotros pronombres. Eso es parte del sujeto. Vale, déjeme solamente complementar esta información. Un sujeto es gramaticalmente, hablando, un sujeto es de quien nosotros hablamos dentro de la oración. Ese sujeto puede ser un nombre o nombres, o pueden ser también sustituidos por pronombres, ¿sí? ¿Qué son los nombres y qué son los pronombres? Bien, los nombres, nosotros tenemos que... existen nombres comunes, nombres propios. Los nombres propios son, pues, como decir Joel, como decir Julio, Yancy, ¿sí? Benjamín. Esos son los que nosotros conocemos por nombres propios. Ahora, los nombres comunes, ¿cuáles son? Todos aquellas cosas que nosotros podemos
ver y tocar. Estamos hablando de computadoras, cama, teléfono, escritorio, mesa, silla. Todos esos son nombres comunes. ¿Por qué? Porque son nombres. Eso solo, esos son pronombres, ¿verdad, teacher? Esos son nombres. No, cuando yo digo. Ah, ese es. Ajá, estamos hablando. Ok, sí, sorry. Ajá, estamos hablando ahorita de nombres. Nombres propios y nombres comunes. Los nombres propios, podemos decir que son aquellos que llamamos a alguien, o nombres de ciudades, o nombres de países. ¿Cómo los identificamos? Ah, porque estos inician generalmente con inicial mayúscula. ¿Sí? Honduras, Nicaragua, Jamaica. Ok. Poníamos los nombres como Julio, Joel. Son nombres propios. Los nombres comunes son aquellos de todos los objetos o animales que nosotros podamos mencionar, pero que existen, que son tangibles, que nosotros podemos ver y tocar. Televisor, teléfono, computadora, mouse, cama, espejo, una infinidad de nombres comunes que hay. Ahora bien, esa es una parte de lo que conocemos nosotros como sujetos. Sucede que todos esos nombres propios nosotros también los podemos sustituirlos por pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres, ya lo dije, son aquellas palabras que sustituyen al nombre. ¿Cuáles son? I, you, he, she, it, we, they, you. Esos son pronombres. ¿Sí? Bien. Vamos ya tenemos definido eso del sujeto. ¿De acuerdo? Luego tenemos el verbo to be. Para el verbo to be, en el presente, en las oraciones que vamos a utilizar en presente, existen ciertas conjugaciones que nosotros debemos manejar. El verbo to be tiene tres formas en presente. ¿Pueden ayudarme a identificar cuáles son? Am, is, and are. Excelente, muy bien. Am, is, and are. Ahora bien, teniendo definido eso, ya tenemos pronombres, tenemos verbos, tenemos nombres, tenemos verbos, o conjugaciones del verbo to be, perdón, en este caso, ya podemos nosotros comenzar a construir oraciones. Vamos, voy a escribir por aquí los pronombres. I, you, he, she, it, we, they, you. Vaya, ¿pueden observarlos ahí? ¿Sí? Yes. ¿Sí se observa? Vaya. Para cada uno de ellos existe una versión, conjugación, lo vamos a llamar, para cada pronombre. En el caso de A, del pronombre I sería am, en el caso de you sería are, is, are, and are. Vale. Esa estructura es la forma básica para poder construir nosotros oraciones en presente continuo. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Vaya. Esa sería, en este caso, la conjugación del verbo to be. Ahora, en los verbos con ing, sucede que nosotros podemos tener, pues, como cualquier verbo, acción, que nosotros le podamos convertir en un verbo continuo. ¿Cuáles son aquellos verbos continuos? Los verbos continuos son los que se utilizan para expresar acciones que están ocurriendo en el momento, ¿sí? Que están ocurriendo ahorita mismo, mientras estoy hablando, ¿sí? En español, estos verbos se pueden caracterizar
porque terminan en ando o endo. Caminando, corriendo, riendo, estudiando. ¿Ok? Ando o endo. Eso es lo que se conoce como verbo continuo. En inglés, ese mismo tipo de verbo tiene un equivalente. Y es utilizar el verbo, su forma base, con el ing. Verbo con su forma base y el ing. ¿Cómo lo hacemos nosotros entonces? Podemos utilizar el verbo to work, to study, to write, to speak. Ahí tenemos nosotros esos verbos. Esos son verbos infinitivos. ¿Por qué se conocen como verbos infinitivos? Porque no tienen tiempo, o sea, no están conjugados. Los verbos en español, los infinitivos, son los que terminan en ar, er, en ir. Trabajar, reír, llorar. Ok, correr. Son verbos que terminan en ar, er, en ir. Verbos infinitivos, porque no están conjugados. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo eso? ¿Sí me estoy dando a entender? Yes. Vale, excelente. Yes. Aquí tengo yo cuatro verbos. To work, que su equivalente en español sería trabajar. No. Trabajar. To study, que su equivalente en español sería estudiar. To write, que el equivalente en español sería escribir. Y to speak, que en este caso sería hablar. Ahora, estos verbos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar su forma base. Vamos a tomar su forma base y le vamos a agregar un ing. De esta manera. ING. Ahora, este tú no lo necesitamos. Simplemente lo borramos. Esto solamente es para identificar los verbos en infinitivo. Creo que me pasé ahí con las líneas. Ahí está. Vamos a solo trazarlo así. Solo eliminamos. Escribamos nosotros verbos con ing entonces. Vamos a escribir working, studying, writing, speaking, working, speaking. Teacher, una pregunta. Writing. Sí. En studying, ¿no tendría que ir solo la I latina? En studying, no, ya le explico por qué. Ok. Déjame corregir eso que un segundo. And practice. Tengo una laguna ahorita. Un segundo. Entró la duda. Ok, bien, sí, es con Y. Ya lo verifiqué, no sé por qué me entró la duda. Vale, el estarín, cuando nosotros agregamos el verbo base, pues no va a cambiar, simplemente le vamos a agregar el ing. Hay algunas reglas que sí aplican y que es las que vamos a ver ahorita, que ya les voy a mostrar cuáles son. No sé si puedes visualizar los verbos ahorita, los que ya escribí.
Yes, teacher. Vale, excelente. Vale. Sucede que cuando nosotros vamos a... Hay una regla que nos dice que cuando nosotros vamos a escribir un verbo que termina en E, y lo vamos a convertir a un verbo continuo, nosotros debemos eliminar la E y escribir ING. Sí, esa es una regla gramatical. Verbos que terminan en E, se elimina la E y se le agrega el ING para crear verbos continuos. Una regla. Segunda regla. Cuando nosotros tenemos verbos que su composición son consonante, vocal consonante, nosotros vamos a duplicar la última letra, si en este caso la consonante, y le vamos a agregar ING. Voy a escribir un ejemplo aquí, en la pizarra. Por ejemplo, hay un verbo, este verbo que es bastante utilizado, sit. Simplemente, perdón, vamos a escribirlo en infinitivo, to sit, ¿okay? Este verbo, simplemente lo que hacemos es, tomamos acuérdense que la regla dice consonante, vocal, consonante. Como este verbo cumple con esa característica que es consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a duplicar la última consonante o letra. En este caso, voy a escribir de esta forma. Segundo. Y el continuo sería sitting, doble T, y nos quedaría de esta forma. Sitting. ¿Ok? ¿Sí se comprenden esas dos reglas? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Conociendo esas dos reglas, pues ya podemos pasar a la parte que estábamos trabajando anteriormente. Teníamos sujeto ya definido, ¿cuáles son? Teníamos el verbo con sus conjugaciones. Jan, si veo que tiene la mano levantada, no sé si quiere. No, teacher. Ah, vale. Y tenemos el verbo entonces con el ING. Ahora debemos agregarle un complemento. El complemento, pues simplemente es dar más información de la que ya tenemos en la forma base del verbo. ¿Por qué? La forma base del verbo es solo tener sujeto, verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, y el verbo con el ING, y esa sería una oración completa. Ahora bien, si nosotros queremos anexar más información para ser un poco más específicos en lo que nosotros queremos expresar, vamos a utilizar un complemento. En estos complementos, pues simplemente nosotros podemos decir, I'm working at home. Okay. I'm studying English. Okay, I'm studying English. I'm writing a book. I'm speaking Spanish. I'm working at the hotel. Okay. Si ven, estos son los complementos. ¿Qué están haciendo estos complementos ahí? ¿Sí? ¿Por qué los tenemos? Pues simplemente porque nosotros vamos a expresar una idea más completa. ¿Sí? De esta manera, pues si usted dice, I am studying, yo estoy estudiando. Sí, yo le comprendo fácilmente que, ok, usted está estudiando. Ajá. Pero si me quiere dar usted más información, pues usted puede completarla diciéndome qué es lo que está estudiando. De esa manera, pues yo tengo una idea más específica de eso que usted que me quiere expresar a mí. Yo estoy estudiando inglés. I am studying English. Ah, de esa manera ya identifico yo, ¿verdad? Es
simplemente agregar un poquito más de información. Y así le podemos ir agregando mucha más información a ese complemento, ¿sí? Y para hacer muchísimo, para ser mucho más específico. Yo, perdón, lo voy a hacer en inglés. I am studying English at night. Yo estoy estudiando inglés en la noche, ¿sí? No sé si se va comprendiendo. Yes. Yes, teacher. Vale, excelente. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora bien, habíamos dicho que estas eran oraciones afirmativas. Estas son oraciones afirmativas. Ahora, existe otro tipo de forma para utilizar el presente continuo. Y es escribir oraciones negativas. Escribir oraciones negativas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Las oraciones negativas tienen una estructura, una estructura similar, podríamos decir, pero con un pequeño cambio. Sucede que para las oraciones negativas, nosotros vamos, voy a cambiar el color, denme un segundo, vamos a utilizar un adverbio. Ese adverbio es el not, que se utiliza para negar. Y va a ir en medio del verbo auxiliar y el verbo principal con ing. I am not working at home. Yo no estoy trabajando en casa. Estoy negando. ¿Sí? Yo no estoy estudiando inglés. Es una negación la que estoy haciendo. ¿Sí? Por eso se le conocen como oraciones negativas. Esto lo podemos completar nosotros de esta manera. ¿Sí? Y la estructura en todos, en todas las oraciones negativas va a ser esa. Sujeto, verbo auxiliar, el not, el verbo principal y el complemento. ¿Sí se comprende? Yes, teacher. Vale, muy bien. Vamos a correr por aquí esto. Y lo vamos a colocar negativo. Negativo. Vaya. Ahora, ¿qué hacemos con la otra forma? La otra forma nosotros la conocemos como forma interrogativa o interrogative form. Teacher. Sí, dígame. ¿Puede ponernos con las oraciones que ya tenemos ahí un ejemplo de la forma negativa con algunas oraciones sí, de las sí. que ya tenemos? Sí, please. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Okay, thank you. Bastante práctico, mire, don Julio. Vamos a colocar aquí. Las mismas, voy a utilizar el mismo ejemplo, don Julio, para que pues se nos haga más fácil. Vamos a escribir. Escribir en azul. A ver, not. Vale. Mire, don Julio, cuando nosotros vamos a construir oraciones negativas, simplemente vamos a agregarle este not a todas las oraciones. Así okay. como están ahí. En medio del verbo auxiliar y el verbo principal, o el verbo con ing. ¿Sí? Esta sería la estructura. I am not working at home. Fácil, ¿verdad? Fácil. Yes, teacher. Yes. Ok, very good. So, thank you. Esta sería thank la you. Forma. Okay. Vale. Ahora, vamos a hacer siempre uso de estas mismas oraciones para esta otra parte que es del interrogativo. Voy a borrar por aquí esta parte. Solo denme un segundo. Vamos a borrar esto por aquí y esto por aquí. Voy a borrar esto también. ¿Por qué? Bien, para las oraciones interrogativas hay un pequeño cambio. Sucede que nosotros ya no iniciamos con el pronombre o los nombres.
Vamos a iniciar con el verbo auxiliar. En este caso, sería el verbo to be. To be. A eso le vamos a agregar nosotros el sujeto. El sujeto iría después del verbo auxiliar. Subject. Seguido de eso, nosotros vamos a agregar el verbo con el ing. ¿Sí? Y seguido de eso, vamos a agregar un complemento. Algo importante que nosotros debemos tener siempre en cuenta es que no se nos vaya a olvidar este símbolo. El símbolo de interrogación o el question mark. ¿Sí? Question mark. El question mark. Nunca se nos debe olvidar en inglés y solamente se utiliza al final. Ahora, para esta estructura, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar estos mismos ejemplos. Como dijimos que íbamos a utilizar la conjugación del verbo to be aquí y vamos a pasar los sujetos para acá, de esta manera. Miren. Ahí tenemos el complemento. Y al final, nosotros vamos a agregar el question mark. El question mark. ¿Sí? De esta manera. Eso serían todos. Nos quedarían las oraciones de esta manera. Am I working? Okay. Am I working at home? Are you studying English? Is he writing a book? La otra sería, is it working? Okay. Are we speaking Spanish? Are they writing a book? Are you studying Spanish or English? ¿Sí? Si vemos, un detalle, ya le voy a explicar un detalle que he cometido aquí, que no lo he mencionado. Si vemos, simplemente es cambiar de posición el sujeto con el verbo auxiliar, ¿sí? El verbo auxiliar lo utilizamos al principio y esto es un presente continuo. En español, es como decir, estoy yo trabajando en casa, estás tú estudiando inglés, está él escribiendo un libro, ¿sí? Esas expresiones son lo que nosotros conocemos como presente continuo en su forma interrogativa. ¿Sí? ¿Está claro? Les dije que había cometido un pequeño error aquí. ¿Ya lo identificaron? ¿Pero? ¿Hola? Sí. No. Sí, no. Sí, las mayúsculas. Excelente. Excelente. Sí, eso. Cuando nosotros escribimos una oración, siempre debe iniciar con una letra mayúscula. En este caso, toda la columna del auxiliar está en minúscula. Por eso les decía, ahí está el error. Nosotros siempre debemos hacerlo con mayúscula cuando vamos a escribir una pregunta o cuando vamos a iniciar una oración. ¿Estamos claros ahí, verdad? Yes, teacher. Yeah. Ok, muy bien. Ahí tenemos ese ejercicio. Benjamín, adelante. Para hacer la negativa sería I am not working at home. Sí, para hacer la negativa sería I am not. ¿Sí? I am not. Ah, usted dice una oración interrogativa negativa. Ah, sí. ¿Sí? Vaya, en este caso sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Y aquí es lo mismo. Lo único que el not, en este caso, iría entre en medio del sujeto y el verbo principal. Nos quedaría como, are you not studying English? Is he not writing a book? ¿Sí? Se puede hacer, pero no es tan común escuchar, bueno, sí se puede escuchar ese tipo de expresiones, pero no como es como, que no es muy común, pero sí se puede hacer. ¿Sí?
¿Tienen más preguntas? No, teacher. No, vaya, de momento no. Entonces tenemos esa parte, ya la forma interrogativa, que esta sería la más común, y está la forma interrogativa que ya nos decía Joel, si se podía hacer en negativo. Claro que se puede hacer, ¿sí? Lo único que el adverbio not va a ir entre medio del sujeto y el verbo con ing, o el verbo principal. Verbo continuo. Veo que alguien escribió al chat. Bueno. Bien, estamos hasta aquí creo que con las tres formas. Ahora viene la parte práctica. La parte práctica, vamos a dirigirnos al siguiente enlace. Un segundo, voy a detener, compartir pantalla. Y en el chat les voy a enviar un enlace para que ustedes puedan trabajar estas formas. El primero va a ser un matching. ¿Ya recibieron el enlace? Ah, sí, lo puede compartir, yes. Por favor, al grupo de WhatsApp, alguien que lo pueda compartir. Si no, pues aquí está en el chat de esta videoconferencia, está el enlace. Aquí va a ser un matching. Lo que vamos a hacer nosotros es a identificar cada uno de las conjugaciones del verbo to be del presente continuo. Luego les voy a compartir otro porque vamos a practicar. Déjenme compartirles el ejercicio. El ejercicio en este caso se vería de la siguiente manera. ¿Sí lo pueden visualizar? Yes. Vale, de acuerdo, excelente. Ahí tenemos este ejercicio. Este es el que vamos a estar trabajando. Si tiene preguntas, háganmelas. ¿Sí? Yo con todo gusto las contesto. Es de seleccionar, ¿verdad? Las palabras. No escuché, teacher, tiene el micrófono apagado. Ah, ok, disculpe. Sí, vale, le decía que es un ejercicio de relacionar, ¿sí? Aquí usted lo que va a hacer es simplemente identificar la conjugación correcta de cada uno de los pronombres. Por ejemplo, tenemos el pronombre I, usted selecciona a cuál... Sí, en cuál corresponde. Por ejemplo, arrastra, mire, arrastra el ejercicio, perdón, el cuadrito, sí, que aparece ahí. Okay, ahí ya les hice el primero, ahí les di la primera respuesta. Y luego, teacher. Y luego abajo aparece un botón que dice chequear o enviar. Denme un segundo, ya se los muestro. Son dos botones que se muestran aquí, que dice revisar, ¿sí? Check. Le enviamos. Cuando lo termine, lo envíen y ahí les va a decir cuántas tuvieron correctas y cuántas tuvieron incorrectas. Y esa está fácil, ya les voy a poner, ya vamos a ir subiendo de nivel.
Ah, vaya, por aquí ya me dice este Jonathan que ya terminó. Mr. Ticas ya terminó también. Y mis alférez también ya terminó. Excelente. Vaya, muy bien. Como les digo, este es una sencilla. Ya les voy a poner los otros. Que son un poquito más complejos. Vaya, en este otro enlace que les voy a compartir, aquí ya es de identificar más que todo vocabulario según se muestra en la en cada uno de los ítems. Denme un segundo, los voy a compartir. Vaya, aquí, si ustedes observan, son 16 ejercicios, pero les muestra 4 opciones. Cada uno de estos ejercicios le muestra 4 opciones. Usted puede darle clic en el que se relacione con la imagen que se muestra ahí. Todos son oraciones en presente continuo. ¿Sí? Todos cumplen con esa característica de presente continuo. Pero una de esas expresiones, una de esas oraciones, corresponde a la imagen o se relaciona con la imagen. Así que esa es la que van a identificar ustedes. ¿Ya recibieron el enlace? No. Vale, denme un segundo, voy a revisar qué pasó. Vale, ya lo compartí. Si lo pueden compartir en WhatsApp, por favor. Si me ayuda alguien. ¿Quién puede compartir el enlace, por favor, en el grupo? Sí, no sé si alguien lo puede hacer, por favor. Es que no, yo no tengo acceso al WhatsApp web, entonces no puedo compartir enlaces por medio de... Yo sé, de hecho, ese no me vale. De acuerdo. No, no, sí tiene que hacerlo. Ya sea ahorita... O después, pues yo le voy a compartir el enlace para que trabaje. ¿De acuerdo? Ya lo compartieron. Ah, de acuerdo. Gracias, excelente. Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias. En ese que haríamos, teacher, son 4 preguntas. Ese no, es. Aquí es de relacionar la imagen, don Julio, con la oración. Este es relacionar la imagen. ¿Cuál de esas oraciones tiene relación con la imagen? Ah, ok. Pero, ¿y la toco como teacher? Ah, aquí tiene que seleccionar uno de estos 3 símbolos de interrogación. Ya. Yeah. Uno de estos 4. Ese es el
Yes. Este, ajá, usted solo le da clic, yes, nada más. Cuando le da clic, ya le dice. Ah, perdón, ok. Este, oh, me ayudó mal. Era la literal C, era literal B, perdón. Yes. No. Ok, literal C. Ajá, okay. Vale. Ok. Cuando ya está ahí, este, usted le da ok y, ah, y le da a siguiente. Arriba aparece un botón, mire, en esta parte de aquí. Aquí ahí aparece usted. Ok. Sí. Ahí le aparece. Ah, ah, la siguiente, ok. Next, le da siguiente. Yes, ah, ok. Gracias, gracias, teacher. Les voy a compartir un recurso. Este ya es un extra. No es necesario que lo desarrollen ahorita. Les voy a compartir un recurso, o sea, una página web en el cual ustedes van a encontrar más ejercicios de los que estamos trabajando ahorita. Ahí hay como aproximadamente 15 ejercicios. Y en este usted puede practicar esto del presente continuo. Vieran que es bastante interactivo, bastante bonito, pues, porque es bien intuitivo y ayuda a adquirir un poquito de vocabulario y a mejorar nuestra escritura, nuestra pronunciación. Ahí se los dejo. Ahí se los estoy escribiendo en el chat. Es una lista de ejercicios de presente continuo. Así que ahí les queda, para que ustedes puedan buscar algunos que les guste o si quieren ir practicando. Vaya, fíjense que si ya no se nos fue la hora. Ya veo que ya son las 10, faltan 2 minutos a las 10. Quiero dedicar este espacio para preguntas. No sé si tienen alguna consulta ustedes referente a la plataforma, referente a algún proceso que tengan pendiente, algo que quisieran comentar. Yancy, veo que tiene la mano levantada. Sí, hay un ejercicio, el 5-11, que ya hice todo y no logro resolverlo. Y el 5.11, veamos, uh-huh, que en ese 5.11. Ahorita voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. 5.11. 5.11.1. De acuerdo. Le voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Es este ejercicio, es el de reading. Yes, teacher. Ah, vaya, la indicación dice: read the article, then answer these questions. Write the names of the family members, only the name. Vaya. Aquí dice que vamos a escribir los nombres de los miembros de la familia. Vamos a ver. ¿Ya intentó usted escribir los nombres de esas personas? All teacher. Vaya. Número uno dice: which children are benefiting from Judy working? Vaya, ¿qué niños están beneficiando del trabajo de Judy? For me, Emily, Ben and George. Emily, Ben and George. Ah, vaya. Sucede que en este caso solamente son Emily and Josh. ¿Lo había intentado de esa forma? Yes, todo lo he intentado. Emily and Josh. Ah, ¿y por qué será que no le aparece correcto? Vamos a ver. Emily and Josh. Sí, lo está escribiendo con mayúsculas, ¿sí? Vamos a darle a enviar. Ah, sí, no, pero todo.
A mí sí me parece correcto. Emily y Josh. Todo he intentado. ¿Intenté de esta forma ahorita? Ok. Emily y Josh. Así como lo tengo ahorita. Hoy sí, teacher. Hoy sí. Vaya, es que lo que sucede, vaya, lo que sucede es lo siguiente. Si usted le escribe una letra en minúscula, ya le va a salir malo, porque el problema es que la plataforma es bien cerrada con esos detalles. Generalmente, pues debemos escribirlo con todas las reglas gramaticales. Y por un punto que se nos olvide, ya nos salió malo. ¿Sí? O si le agregamos algo de más, un espacio de más, ya nos salió malo. Entonces, solamente revisar eso. Inténtelo. Como que era verbo, lo hice. Ah, comprendo, comprendo. No, en este caso, solamente escriba los nombres, tal cual como se lo solicitan ahí, en indicación. Ok, thank you, teacher. Excelente. ¿Alguien más tiene otra consulta? No. Vale, si nadie más tiene consultas, pues entonces agradecerle su asistencia. Agradecerle su asistencia a esta videoconferencia. Y pues los estaría viendo hasta el próximo lunes. Un momento, pues, si solamente recordarles que trabajen la plataforma para que puedan solicitar el certificado, que ya están habilitadas las opciones para que lo pueda hacer. Y ahí lo otro es que, pues, sigamos asistiendo a las videoconferencias. Y eso sería todo. Así que pasen una feliz noche. Y bendiciones para todos. Good night, teacher. Good night, everyone. God bless him. Blessings, sir.